rato lo bloqueo, lo quiero probar, coño. He desbloqueado el del sniper, voy a probarlo, a ver. Ya 27, Iván, Ya casi me alcanza. O casi, dice. Sacas el doble. El doble no, coño. No, casi. Casi el doble. Patrulla lista para el despliegue. Mira, Ricardo se ha cogido al negro. Ese saca coberturas, ¿las usas? Doha ha sido evacuada por las fuertes tormentas de arena, pero hay recursos importantes en la zona que debemos asegurar antes de que lo hagan los estadounidenses. Los recuperaremos, pero os necesitamos en las zonas joder, marcadas macho. Para la gente, tío, ¿cómo se coge los vehículos? He cogido Lombard, bueno, como queráis llamarlo. El transporte os espera. Rosos. Un overdraft. ¿Qué tiene? Mira. Pues si queréis subir. Lo suyo sería poder subir ahora, ¿sabes? Mientras estamos desplegando. Que eso es más absurdo. Como no te despliega. Claro. Marcas tú, Bura. A ver, Vale, pues marco yo. Pero aquí al que no haga caso, al carrer. Mira, Sí. A ver, ¿alguno se sube conmigo o tenéis vehículos? No, yo me subo, entonces ahora te busco. No sé dónde estás. Ya te veo. A ver. ¿Dónde te veo? Sí, sí. Joder, pues no estás lejos. Estás a 150 metros. Yo he cogido otro vehículo. Vale, ya estoy dentro. No te subes entonces, Iván. Ricardo, ¿te sube o no te sube? Sí, ¿dónde estás? No te veo. Vale. Iván, he marcado C1, Bueno, a ver dónde me lleva este. Ah, es verdad, que no conduce él. No conduce, conduce otro. ¿Por qué no se ha subido aquí? Oye, ¿y el chat de voz en el juego lo van a poner alguna vez? No sé, supongo que sí. es un poco un pasado atrás, ¿no? Es un poco romper el molde. Está incompleto pero esto. A peor. Porque después le puedes cambiar el nombre. Porque tú no sabes. Yep. Bajaros. Da igual, si en cuanto pongan el Discord, usaremos el Discord. Se le da mil vueltas. Y podremos jugar con la gente de PC. En el Discord se pueden hacer muchísimas más cosas. Nuestras tropas atacan Delta. Con el Discord no necesitas ni WhatsApp tampoco. A ver, ¿dónde está aquí el puñetero ascensor? Ascensor. Ricardo, huevos largos. Ayúdeme, por favor. He matado al que me ha matado. Ya te tengo. Mierda, el sniper. Gracias, este no mata de nada. Hostia. ¿De dónde mierda te disparan? No lo he visto, del árbol. Donde he muerto, enfrente hay como unos árboles por ahí. Ya se lo han cargado, ya se lo han cargado. Sí, sí, he matado a uno, pero hay otro. Y un franco al final. Puta madre. No te veo. Hay otro más. Había 4 o 5, he podido matar a dos. Hay muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos todos muertos ya. Iván, ¿dónde estás? He muerto en una bandera. Pues vámonos a ahí. Al estadio. Buah, estamos marcados ya. Buah, me ha dejado el helicóptero que me soplaba y me moría. Buah. Puta, si hay un tanque ya ahí. Puta madre. Es Alfa 2. Empezamos el ataque. Os veo.
Reactor Eco ya está asegurado. No hemos podido. Ahí va la hostia. Esta, la K-30, esta. Dicen que también va muy bien. Vale, hay que probarla. Llegaré. Qué desgraciado que eres. Opa. Anda, pincha. Espera. ¡Dejadme! ¡No traigáis a un médico! Hiciera por va. Si hay alguien más por aquí. Cuando terminéis, irá por a uno, que yo he reaparecido con Iván. ¿Qué tal está la situación? Apenas hemos empezado a capturar los sectores, pero los estadounidenses nos llevan ventaja. ¡Soldado enemigo abatido! ¡Un momento! ¡Hay un perro por aquí! Hay fuerzas aliadas dirigiéndose a Alfa. Salgo y no veo nada. O bien una barca de esas. ¡No os acercáis! ¡Tu puta madre! Ricardo, aguanta. Ya te han revivido, ¿no? Hemos tomado el sector, Bravo. Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. Nuestras fuerzas están asaltando Alfa 1. Putos setas. La voy por fuera. Arriba. ¡Granada va! Puta. O puto, lo que sea. Los enemigos han asegurado un objetivo. Me voy a agitar, Iván. Había otro, ¿eh? No, 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 no. Joder, con los pasos te vuelve loco, ¿eh? Sí. Matado de los arbustos. Acaban de tomar el sector Delta. Upa. Otra vez, ahí. ¡Sufrimos bajas! Mátalos a todos, Iván. Eso quisiera yo. ¡Hostia! Paró. Coño, cae por ahí que me está dejando sin vida. Ah, es el puto aire acondicionado. Aire acondicionado. Me está dejando ahí más tieso que vamos. Aire acondicionado. Máxima potencia. Ya, yeah, ves, a full iba. Opa. ¿Dónde? No sé. ¡Ojo! ¡Mierda! Nah. ¡Hostia! Nos ha zumbado bien. Vale. ¿Venga ya? Sí. Bueno, lo que se mejore. Pues nada, ya nos veremos. Venga, Ricardo. Venga.
Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo. No veo nada. Todo rojo. Hostia, un tanque en... Vale, ya se han cargado. Joder, qué rápido. Ha mezclado aquí. El tornado, hostia, vale. Tío, un nivel 74 me ha reventado. Joder, ¿y cuál es el máximo? ¿Lo sabéis? No, no sé, yo sé que hay... Tropecientos mil, ¿no? 10 piezas para desbloquear, he visto hasta el 99. Pero no sé cuántos hay. Mucha gente se aprovechó en el modo portal, sí. Con los bots. Sí. Que había un puñado de gente ahí. Porque, a ver, si me dices que eres 60, digo, bueno, ¿cómo puedo creer si eres un agente que mata mucho? ¿Sabes? Porque tú ves, por ejemplo, a muchos youtubers, streamers de estos que son buenos, que matan los tuyos y son niveles 70 y pico, 60. Pero 70 y pico a mí no me jodas, no te planta. Hostia, el tornado, como mola. Sí, pero en realidad el tornado, si no lo hubieran puesto, tampoco me pasaría nada. Es que cambia mucho. Yo preferiría que se cayeran los edificios abajo. Derrumbar un rascacielos. El rascacielos no te van a dejar derrumbarlo, Iván, porque si no pierdes una bandera. No, sí, pero claro. En el 4 se derrumbaba abajo. Y luego la bandera se ponía abajo. Sí, claro. Yo sé que uno de los edificios, no sé cuál de los mapas, sí es que se podía tirar, pero no sé cuál es. ¡Guau, el sonido! Te he metido aquí dentro, soy yo la ventista. Ahí va. Trae el 74, me ha pegado un francazo. ¿Cómo tiembla el mando, cuando te acercas al tornado? Ah, yo he quitado lo de vibración. Yo le he quitado la vibración porque me moría loco. ¿Qué dices? Es lo que más mola. Desde luego, para una cosa buena que tiene el juego, la quitáis. Ya se lo quita todo eso. Joder. Yo voy cambiando, quitándolas a veces, poniendo, pero normalmente ya lo había. Nuestros aliados están asegurando el objetivo Bravo 1. Venga, lo perdí. Es que a toda esa gente que se aprovechó de la experiencia, yo los baneaba. Ya. No, simplemente quitarle la experiencia que cogieron cuando hicieron todo eso, pero... ¡Estoy recargando el arma! No, yo los baneaba por aprovechar, pues joder. Porque eso, a quien jodes no es a la isla, es a la comunidad. Ya. Ya, esto si luego puedes ir desbloqueando las cosas en partidas así, como esta. ¿Esto qué gracia tiene ponerte con 364 bots? Bah. Y ponerles con una vida que tienes 50 balas y en un arma y con eso matar a 50, porque los ponían con una vida. Claro, mira esto. Hay un traje épico que te lo dan con el escudo si matas a 80 o 90 con el escudo. Claro, te pones ahí. Te pone que te venga un boss con el cuchillo y te lo vas cargando. Te lo hacen en nada. En una partida. A ver, que vale que igual te puedas hacer trampas. Como hacíamos nosotros en el Battlefield 1 cuando teníamos el servidor. Hay que matar tanto con esto para desbloquear este arma. Bueno, pero lo haces con tus amigos, ¿sabes? Yeah. Ahora hay armas que igual tenías que matar con pistolas o no sé qué, igual nos dejamos matar los unos a los otros. Bueno, ahí hasta cierto punto estás con tus amigos y has pagado por el servidor, ¿sabes? Si lo haces con tus amigos, pero usar a bot para hacer eso, tío. No, no a ti no. No me pega ni uno. Ya esté 70. Charlie 1. ¿Qué pasa? ¿No es disponible? Hace un momento ponía que sí. Yep. Necesito que enviéis un Ranger. Tenemos la salvación, me he llamado muy tarde. Yo ni me acordaba ya del chucho. Yo tampoco, yo estaba partida haciendo el perro, pero no me acordaba ya del chucho.
Mierda. Ya hemos desplegado la mitad liquidado. De ¿Liquidado? ¿No pone quién me mata? Pone liquidado. No pone quién me mata. ¿A Jota no, mata tú me, solo? Me pone a la izquierda, liquidado. No, se estaba tumbado en el suelo yo porque me estaban disparando. Ah, pues no, A mí cuando me ha liquidado es cuando me he matado yo con el paracaídas o algo. No, estaba tirado yo en el suelo. Me ha disparado uno y me ponía liquidado. Pues era, era el fallo. No podrán dejarme fuera mucho tiempo. ¿Dónde está la mía? Joder, ¿verdad? Vale, bueno, al menos lo han cargado. Creemos que ya han gastado la mitad de sus recursos. Aquí ya no. 12-11. 7-3. Mira, va bien. Me decías que no ibas a mirar, Iván, que no me lo ibas a decir. Ya no te digo ni una más. No, no, es que no te... Es que me ha hecho gracia porque ha dicho eso y ahora yo no te he preguntado. Estaba mirando lo mío y ya está. No ves como al final sin mirar. Confirmado. Envío de vehículo en camino. Lo miraré, pero para mí. Pero no ves como si lo miras. Ahí me da igual, en realidad, si a mí no es para picarte. Mira la peña, no corre. Hostia. Se deslizan. Ay. Joder, ¿con quién ha aparecido? Otro 70, tío. Con Franco. ¿Qué te ha pasado, pura? He salido contigo, creo. Sí. Pues que me lleva un francazo de un nivel 70, tú. Pero creo, ¿cómo? Es que el último Franco, creo, que mata de un tiro, ¿sabes? Ay. Cuidado, que viene un tanque. Looper de... ¿Se me ha pillado? Iba detrás tuyo y me metió para adentro otra vez. Nuestras tropas han perdido Alfa 1. ¡No! ¡Dejadme! Los enemigos han asegurado un objetivo. Entonces, Iván, ¿tú has visto el partido entero? ¿Estos los 10 últimos minutos? El último... No he visto... Me he perdido el penalti. Pero bueno, creo que ha sido a los 10 minutos de empezar, la segunda parte. ¿Y cómo los has visto? ¿Mejor? ¿Se nota otra actitud? Bueno. Igual. Yo he visto... A ver... Había mucho... ¿Cómo se dice? Mucho sobeteo de balón, quizás, es lo que había. Pero bueno, más o menos es pronto todavía. Ya, ya. Ahora controlamos el sector eco. A ver, a mí no me ha ilusionado para nada el partido. Por eso lo he quitado. Pues digo, es que me estoy poniendo nervioso. Pero no te puedes tomar así. Ya. Como para quitarlo, quiero decir. Sí, no. He preferido no verlo para no sufrirlo. Fuerzas hostiles atacando en Alpha 3. Nos falta mucho entreno todavía. Estaba el equipo. Oye, no aguanta, ¿no? Que voy. Hay uno detrás, ¿segura? El está esperando. Iván, espera que voy. Está el tío arriba en la escalera. Objetivo ¿eh? Perdido. Debemos recuperar el control. ¿Estás allí? No. Sony Teta. No veo nada, Cache. Cache.
Hola, bicha. Controlan el sector Bravo por completo. ¿Dónde está la gata rara, eh? Está todo el día encima mío, eh. Algo quiere. Tendrá frío. Tendrá frío, seguramente. Pero si nace. Mi gato se mete. Yo tengo en el sofá. Tenemos mantas, ¿no? Y tenemos la típica manta para cubrir el sofá. Yo creo que estará aburrida la pobre. Ahora la da por meterse entre el sofá y la manta. Y lo saco de ahí, lo tapo con otra manta y no quiere, quiere meterse por ahí. Sí. Me veo una manta y se hace en polvo, Bueno, pues sí, como la mayoría, ¿eh? Y a veces, tío, me encuentro una manta. Tenemos la manta del sofá, la típica pata aparte, así, infinita. Y me despierto al día del siguiente y me encuentro una de las mantas en mitad del pasillo porque la pilla el gato y se la lleva por ahí. ¿Están arriba o están aquí al borde, no? Sí. No es una lancha de esas. ¡Mierda! No veo la motora. No la veo. Igual voy para allá. Pieza inhabilitada. ¿Pero no se rompe o qué? Nuestros aliados están asegurando Charlie 1. Joder, ¿dos ayudas? Me cago en la puta. Yo quería la baja. Ay, mierda. Me estoy muriendo. Hostia. Pues estoy detrás del muro como me ha petado. Malas. Levanta, levanta. Rache. Ah. A correr. Coño. ¿De dónde? Ah, lo han apuñalado aquí, grande. Bien. Azul. La carta está preparada. Llego. Me están quitando todo, eh. No. Vámonos. No sé. Coño, que no me quedan jeringas. Uno me tiró un arbusto y solo se veía la cabecita. Sí. Arbustero siempre va a haber. Joder, este también lo vamos a perder. No ganamos una, ¿eh? El otro día la ganábamos todas y hoy no ganamos ni... Eso es un perro, ¿no? Sí. Hablando de perro, voy a sacar el mío. La PP29 está como reparte. A ver, sí. Eso es el llave. No te voy a revivir, cacho mierda. ¿Cuántos no me ha revivido? Creo que no. El tanque ese de mierda. Que me polla. Que me polla. Adelante, hago. ¡Necesito ayuda! No, otra vez, pero el tío este. Ahí en la colina, venga, a disparar. Pa, 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 pa. Hay mucha gente que es un campero igual. Pero con el tanque, tío. Oh, no lo hacían en el Battlefield 5. Y en el 1 y en todo Battlefield, que se ponen al límite. La gente quiere matar, le cortan la mierda. Pero si aquí no te recompensan ni tan siquiera luego sales en mencionados, la gente que mata no sale. Solo salen los que ayudan al equipo. Sí, también salen los que matan. No, son los que hacen asistencias.
asistencia, los que cogen banderas y los que curan. O los que resucitan. ¡Uy! Me han dado. No sé de dónde, pero me han soltado un francazo. ¡Le han dado a uno de los nuestros! ¡Oh, el helicóptero! El Nightbeard. Ese creo que también lo iban a modificar en el parche. Comenzad la evacuación, despatriados. Ya no sirve de nada quedarse aquí. Vamos a disfrutar del momento. Espectacular. No lo he dudado para nada. Bueno, 11, ya vamos subiendo. Cada vez más cerca. Hemos quitado la rémora.